Durante los siglos XVI y XVII, Mesoamérica estaba experimentando transformaciones profundas debido a la conquista y colonización española. La llegada de los españoles al Nuevo Mundo a principios del siglo XVI marcó el inicio de un periodo de cambio dramático para las civilizaciones indígenas precolombinas. A lo largo de sus expediciones y asentamientos, los españoles se encontraron con monumentales ruinas de ciudades y templos, testimonios de las avanzadas sociedades que habían florecido en estas tierras. Aunque estos vestigios despertaron cierta curiosidad, la urgencia de las cuestiones prácticas de la colonización y la búsqueda de riquezas materiales relegaron el interés por estas antiguas civilizaciones a un segundo plano. Solo unos pocos como Juan Galindo, un capitán del ejército español, condujo una de las primeras expediciones de carácter arqueológico en el sitio de Copán, en 1831. Su equipo despejó parte de la vegetación que cubría el sitio y realizó excavaciones, descubriendo varias estelas, altares y escalinatas decoradas con inscripciones y relieves. Galindo preparó un reporte de sus hallazgos en Copán, acompañado por ilustraciones realizadas por el artista Ricardo Almendáriz. Aunque este informe proporcionó una de las primeras descripciones detalladas de esta civilización, tuvo una circulación limitada inicialmente. No fue hasta 1837 cuando se publicó en Londres una versión en inglés del reporte, donde un joven abogado y aventurero estadounidense llamado John Lloyd Stevens se fascinó por los informes del coronel Juan Galindo. Stevens, ya conocido por sus viajes y escritos sobre lugares exóticos, estaba profundamente interesado en explorar ruinas antiguas y civilizaciones perdidas, una pasión alimentada por sus lecturas y por la creciente fascinación del público del siglo XIX por la arqueología y la historia antigua. De regreso en Nueva York, Stevens utilizó sus contactos en la política para obtener el nombramiento como embajador de Estados Unidos en la República Federal de Centroamérica, con la intención de aprovechar el cargo para investigar los vestigios arqueológicos en la región. Stevens contactó con su amigo Frederick Catterwood, un británico arquitecto y dibujante, con el que ya había realizado expediciones anteriormente. Ambos se lanzaron a la aventura, el 3 de octubre de 1839 poniendo rumbo a Belice, a bordo del Merian. Su primer objetivo fue Copán y para acceder a ella tuvieron que adentrarse en la selva. Los caminos eran poco más que senderos enmarañados que atravesaban la selva, donde la expedición enfrentó constantemente el embate de la naturaleza, con lluvias torrenciales, ríos crecidos y la omnipresente humedad que impregnaba todo. Acompañados por guías locales que conocían el terreno mejor que nadie, avanzaron día tras día, sorteando obstáculos naturales y aprendiendo a leer los signos del bosque que los rodeaba. Finalmente, tras semanas de viaje, llegaron a las afueras de Copán. La vista de las imponentes estructuras que emergían de la selva fue una recompensa abrumadora a todos los esfuerzos. La magnitud de lo que tenían ante ellos era difícil de procesar. Estelas esculpidas con figuras casi fantasmales, pirámides que se elevaban hacia el cielo, y plazas que una vez debieron haber sido testigos de rituales y celebraciones de una civilización extraordinaria. Stevens y Catterwood publicaron su obra, Incidents of Travel in Central America, Chiapas, and Yucatán, en 1840. Esto ayudó a popularizar el interés en la civilización, a la que llamaron Maya. Una civilización que se extendió a lo largo de Mesoamérica, desde aproximadamente el año 2000 a.C. hasta el siglo XVI, representando uno de los más fascinantes ejemplos de ingenio y adaptación humana en la historia antigua. Una civilización muy ligada a la astronomía, con un profundo conocimiento de los ciclos celestiales. El sol era adorado como un dios, mientras que la Vía Láctea simbolizaba el camino de entrada a la vida y la muerte. Los mayas construyeron grandes templos para poder realizar observaciones astronómicas. Gracias a ello, los sacerdotes pudieron establecer la duración del ciclo lunar, el ciclo solar y el ciclo del planeta Venus, a partir de los cuales confeccionaron su invento más importante, el calendario. El calendario maya es uno de los sistemas más sofisticados desarrollados en la Mesoamérica precolombina, el cual consta de varios ciclos interconectados, incluidos el calendario sagrado y el calendario solar. El Tolkien, el calendario sagrado, contiene 260 días, divididos en 13 meses de 20 días. Mientras que el calendario solar, el Ha'ab, contiene 365 días divididos en 18 meses de 20 días y 5 días adicionales. Los días de cada calendario giran cíclicamente y en un orden determinado.
Gracias a estos conocimientos astronómicos, podían planificar el cultivo agrícola y la realización de ceremonias religiosas en momentos específicos del año. Además, el calendario maya marca el final de un ciclo de 5.126 años, un ciclo que finalizará el día 21 de diciembre del 2012. Según los textos, en esta fecha es cuando debería volver Bolón Yopte, un dios maya asociado a la guerra y la creación. Para los especialistas, esta interpretación es simplemente el final de un periodo de creación y el inicio de otro. Sin embargo, pese a su avanzada tecnología para la época, la civilización maya de algún modo sucumbió al paso del tiempo, dejando solo sus imponentes estructuras y su conocimiento. Así, lentamente, el fascinante misterio de los mayas se fue sumiendo en el olvido, eclipsado por el implacable avance del tiempo. Pero todo cambió 200 años después. A finales del siglo XX, algunos grupos de visionarios y teoristas sobre el ocaso de la era se valieron de la idea del fin del ciclo del calendario maya para reinterpretar los textos, difundiendo la idea de que los mayas habían predicho el fin de los días. Con la llegada de Internet, a inicios del siglo XXI, el vasto tejido de la red facilitó la expansión veloz de estas alegorías místicas. Paralelamente, las poderosas corrientes de los medios de comunicación llevaron esta noción a todos los rincones del globo, mientras que los magnates del cine avistaron la ocasión perfecta para congregar multitudes en los teatros, seducidas por la dramática predicción del fin de los tiempos. Cuando llegó el 21 de diciembre del 2012, no había rastro de catástrofe. La mayoría de las afirmaciones sobre el fin del mundo en 2012 fueron desacreditadas por científicos y expertos en cultura maya mucho antes de que llegara la fecha. Pero a menudo nos inclinamos más a escuchar nuestra voz a lo desconocido que hacía la claridad de la razón. No obstante, aún persiste una incógnita sin resolver acerca de esta civilización. Durante mucho tiempo, la desaparición de la civilización maya fue envuelta en un velo de misterio y especulación, dando lugar a teorías extraordinarias y a menudo extravagantes. Algunas de estas teorías, sugerientes intervenciones extraterrestres o cataclismos de magnitudes épicas, fueron responsables del colapso de las ciudades-estado mayas. Tales ideas, aunque populares en ciertos círculos de la cultura popular, carecen de sustento empírico y han sido ampliamente desacreditadas por la comunidad científica. En contraste con estas nociones especulativas, investigaciones recientes apuntan a causas mucho más terrenales y concretas. Se cree que una intensa sequía pudo haber contribuido significativamente al declive maya, con estudios indicando que la precipitación anual disminuyó entre el 40 y el 54% con respecto a los niveles actuales durante ese periodo crítico. Ante el aumento poblacional y la creciente necesidad de recursos, los mayas extendieron sus áreas de cultivo, eliminando grandes extensiones de árboles y vegetación. Esta deforestación masiva redujo la humedad atmosférica, desestabilizó el suelo y exacerbó las condiciones de sequía. Investigadores de la NASA estiman que estos cambios ambientales podrían haber aumentado las temperaturas locales en hasta 6 grados Celsius. Este severo cambio climático, caracterizado por prolongados periodos de sequía, debilitó las estructuras políticas y sociales mayas, erosionando gradualmente su influencia política y llevando a la desintegración de su sociedad. A pesar de la caída de sus ciudades-estado durante el periodo clásico, la civilización maya no desapareció en su totalidad. Hoy en día, sus descendientes continúan habitando en regiones que abarcan el sureste de México, preservando con orgullo las prácticas culturales, los idiomas, los rituales y las tradiciones heredadas de sus antepasados.